Paquito Navarro, ese rincón, también el bloqueo de Juan Lebrón. Por ahí, por ese centro, hizo ayer mucho daño Fede Chingoto. Galán viene, por como le avisaba. ¡Qué bárbaro! Fede Chingoto a su compañero. Hace el recorrido entero de la pista Alejandro Galán para tocar esa pelota en el rincón de fondo. Paquito haciéndose fuerte. Dos pasitos hacia atrás de Paco, ¿para qué? Para intentar manejarse aquí, pero esta pelota... ¡Uy! Se le terminó quedando a un Alejandro Galán que, en vez de resolverla por cuatro, se la quiso traer a su campo. Llega Fede Chingoto. Importante va a ser ese trabajo de Fede Chingoto. Porque Paquito Navarro va al frente en muchas ocasiones y va a tener que levantar muchas pelotitas de ahí Fede Chingoto. Viene Paquito, todo Lebrón. Consigue levantar esa pelota. A la salida de pared, Alejandro Galán no se deja sobrepasar Paquito Navarro. Se la pone a los pies de Fede Chingoto. Es muy rápido. Es muy rápido Galán. Ya te va a ganar la primera. Igual estreso, intentando consolidar el break. Paquito Navarro, Fede Chingoto, Alejandro Galán que levanta el globo, la tiene Paquito Navarro, pica con la víbora en el rincón que defiende Juan Lebrón. Por ahí llega Fede Chingoto, siempre voluntarioso. Uy, que cambio de Paquito, se le queda. Uy, la pelota que levanta, no puede meterla en pista. Dorado, porque los puntos de oro tendrían mucho que ver si lo cierran. Uy, la pelota que levanta en el saque era buenísimo de Paquito Navarro. Se queda en la pegada de Paquito. Va a apretar la víbora. La levanta Alejandro Galán. El grito de Dorado. El grito de Paquito cuando esa pelota volaba. Ya no sabía, ya presagiaba que él... Muy seguro. Paco, se va. Cuidado, cuidado. Atrás. Dale. Uy, Fede Chingoto con toda la pelota va a llegar Paquito Navarro. La vuelve a poner en tremendo, juego Paquito Navarro. Solo ante el peligro Fede Chingoto. Compra tiempo Fede para que vuelva Paco. Tremenda defensa. La defensa de Fede primero en la contrapared y luego la salida de pista de Paquito Navarro es... espectacular, lo quiere cerrar Fede Chingoto con una dejada. Atrae a Juan Lebrón hacia la reja. Más de Fede Chingoto en fondo de pista. Esa pelota se le queda para la reja de Galán. La toca, la toca, la toca, la toca Lebrón, la toca Lebrón, se estaba. Le devolvió el punto. Navarro picando en el rincón que defiende Alejandro Galán. Fede Chingoto. ¿Qué pasó? Se le ganó. Se quedó sin zapatilla. No. ¿Qué le pasó, Fede? ¿Qué pasó? Son tres de break todavía para Galán y para Lebrón. Pegada Alejandro Galán. Y brazos al cielo del jugador madrileño. Todo esto para decir que se cortó en este momento con la dejada de Galán en la red. Pero bueno. No nos vamos a escapar del mal de un comentarista el último día. No. Las buenas costumbres se mantienen. Fede Chingoto. Viene Juan Lebrón. Sigue defendiendo Fede. La pone por el paralelo, intenta sorprender a Paquito Navarro, sigue trabajando Lebrón. Bandejeando Lebrón, esta la levanta también Fede Chingoto, tiene que poner la contrapared. No puede aprovechar el efecto de la contrapared porque le cae bien un globo de Paquito Navarro. Globo rápido ahora de nuevo de Paquito, pincha el globo, no puede acelerarlo tampoco demasiado
Alejandro Galán. Paco, Paco, sube, se va. Fede atrás. Fede ya aquí, bien. Lo deja entrar y sale con globo rápido. Bien, LeBron. Sabe que Chingoto está ahí merodeando cerquita de la red. Sí, le cambia un poco el ritmo. Al globo. Bomba. Amaga. Amague de bomba. Sí, lo compra Fede Chingoto. Desde el revés, Juan LeBron. Pasa con algo de fortuna la pelota de Fede Chingoto con tensión, con incertidumbre. Esa le flota, pero aún así la salva Fede Chingoto. Paquito Navarro que le baja el ritmo. Vaya tensión de punto. Es el punto más largo del partido. No pasa con el largo del partido. Y vuelve a imponerse la chiquita de Paquito Navarro. Alejandro Galán que levanta el globo, la quiere Paquito Navarro. Víbora de Paquito Navarro al centro, vuelve a levantar Galán. ¡Se atreve Fede Chingoto! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Y sí, sí! Es difícil, pero... ¡Y sí, sí! ¡Fede Chingoto! ¡Paquito Navarro! ¡Derrota a Alejandro Galán! ¡Y a Juan LeBron! ¡Y se convierte en maestros de World Padel Tour! El último baile de Paquito, también con Chingoto, se transforma en victoria. La épica es poca. Chingoto y Navarro, campeones en Barcelona. Tremendo cierre de partido. No le tembló el pulso a Chingoto y a Paquito Navarro. Encontraron en su juego sólido, en su buena defensa, en un Paquito Navarro impresionante, en un Fede Chingoto excelso, en un nivel superlativo. Primero felicitar a Ale y a Juan porque han sido una pareja histórica. Son leyenda, creo que han elevado el pádel, el nivel del pádel a otro escalón, así que felicitarlos por la era que han marcado. Segundo, muchísimas gracias al público de Barcelona por toda la semana, ha sido increíble lo vivido aquí. Sin duda, veníamos con las expectativas altas y se han cumplido más que de sobra. Tercero, déjame felicitar a Chingo, que la verdad es que se merecía un título. Es un fenómeno. Pongo un Chingo en tu vida, es increíble cómo te facilita la vida dentro y fuera de la pista, Chingoat. Y por último, déjame dedicar el título a mi mujer y a mi futuro hijo, que se llamará Fede. Así que va por vosotros. Mira, no tengo palabras ahora. Primero, buenas tardes a todos acá al Palau. Déjame felicitar a Ale, Juanito, Jorge y a todo su equipo por el gran nivel siempre ahora hasta final de año y demás. Son una pareja sin duda a batir siempre y te hacen mejorar, como siempre lo dicen todos. Y estoy súper feliz. Agradecer a Paco, a Gaby, a mi novia, familia, equipo que está ahí atrás. Esto es un premio para todos ustedes, para mí, porque creo que desde que empecé esto, se está trabajando muy duro día a día por seguir mejorando, por pulir cada cosa, por tratar de compensar la altura que no tengo para luchar contra estos gigantes sin pegada. Y es una espinita que tenía clavada, que quería ganar una final. El Palau, la verdad que se me da muy bien, era mi tercera final acá y creo que merecíamos este título porque habíamos hecho las cosas muy bien para despedirnos. Así que nada, esto va también para Carmen y Gonza, que Tincho, nuestro segundo entrenador, también fue papá, para Fede que está viniendo, para toda mi familia y, como dije ayer, Gonza y mi abuela que están ahí arriba, esto es por ustedes. Muchas gracias a todos. Y casi me olvido,
muchas gracias a todos ustedes por hacernos tan ameno todo el campeonato, por estar ahí con risas con nosotros. Me trajo Soraya el primer día, casi no la cuento, así que estoy de milagro acá. Muchas gracias a todo el equipo World Padel Tour por las cosas que hizo cuando llegué acá. Esto lo miraba por el móvil y estar en una final de Master Final y poder salir campeón es algo increíble. Así que muchísimas gracias a todos los empleados, a toda la gente que está atrás, que no se ve. Un gran aplauso para ellos que la verdad hacen que esto sea increíble. Así que muchas gracias por todo.